trying to find your happiness this winter? Let Fiji Airways fly you there direct. Whether you're sunbathing or snorkeling, dining or dreaming, you'll experience legendary Fijian hospitality. Expect the warmest of welcomes in this Pacific paradise. Unplug, unwind, and relax in your happy place, Fiji. Get great deals on direct flights to happiness at FijiAirways.com. That's FijiAirways.com. You deserve this. Go from here to happiness, flying direct with Fiji Airways. How long was Neil Armstrong actually on the moon? When did Europe start speaking English? Did Marco Polo really go to China? CuriosityStream is the streaming service for all things history, plus science, wildlife, and more. What's the real story behind the Mona Lisa? We've got that. What caused the collapse of Rome? We know. Where did we find mankind's earliest ancestor? Come find out. For the holidays, give the gift of curiosity with 25% off gift cards for your curious cohorts. It's holiday shopping season at curiositystream.com/gift. $7 millones de dólares a la economía mundial. Cada vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ahora sí que me va a tocar a mí ser el presentador del doctor Andrés Rode Ponce. Hoy Daniela tuvo que ir a una cuestión médica, todo bien, pero seguramente me dijo que se iba a conectar al final desde donde estuviera para entregar el reconocimiento a nuestro bien amigo y admirado y querido, y bueno, todo lo que él sabe que se le aprecia y se le apapacha, al doctor Andrés Rode Ponce, quien va a estar con nosotros platicando el día de hoy un tema que, bueno, ha publicado recientemente un artículo al respecto dentro de la revista TLC Magazine México, y ha sido un tema que me parece muy, muy interesante, la perspectiva que aborda respecto a los sistemas electrónicos aduaneros, el desarrollo, las facultades, la visión que se debe tener por parte de la autoridad de esta herramienta tecnológica que obviamente pues ha superado cualquier imaginación que pudiéramos tener presente y futura, porque finalmente en este COVID también nos ha venido a superar el tema tecnológico. Pues el doctor lo ha abordado de manera, bueno, ¿qué puedo decirles? Quien lo conozca, de manera talentosa, ¿no? Adentrando a cada uno de los puntos que establece la ley aduanera. Me dice que no, yo lo estoy viendo el doctor, me dice que no es cierto, pero él sabe que sí lo es, que se le aprecia mucho, que se le quiere mucho, y que, bueno, me hubiera gustado que estuviéramos aquí en Baja California, en la tierra de los vinos, echándonos un vino del valle, pero hay uno en particular que él sabe que me gusta, que se llama Almaviva, que me sugirió en Viña del Mar, en Chile, en una visita que tuvimos, porque he de decirles que eres el presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, que a través de este organismo se llevan a cabo congresos internacionales de gran importancia, en los cuales participan distintos académicos y expertos en la materia y comparten, ¿no?, estas mejores prácticas. Incluso es una academia que a través de sus documentos, de los estudios y análisis que se han realizado, pues ha marcado tendencia, al grado de que recuerdo, y el doctor no va a dejar mentir, que incluso en una de las sesiones se hizo en el Centro del Comercio Mundial, dentro de las instalaciones de la Organización Mundial de Comercio, de la cual hemos estado hablando recientemente, que ya tiene directora general nueva, una mujer, la nigeriana, por la que, doctor Rode Ponce, por la que votamos, aquí hicimos una votación y ganó que la nigeriana. No fue, obviamente, si hubiéramos estado en el seno de la OMC, pues no había consenso total, pero le puedo decir que casi en un 80% dentro de este foro, en la votación que se realizó, se definió que esperábamos que lograra este cometido de ser una nueva directora, pues fuera la nigeriana, la cual, pues obviamente esperamos que o se establece que ya entrará en funciones y que va a ser la presentación de un excelente plan de trabajo. Pues doctor Rode Ponce, qué bueno verlo, de verdad, qué bonita biblioteca, qué gusto saber que está usted sano, y pues bienvenido, hagamos un trueque. Muchas gracias, querido Octavio, me están escuchando. Octavio, primero, perdón, Andrés. Estamos escuchando perfectamente bien. Escucho a mi maestro. Ya entró el maestro Carvajal y dijo que le iba a preparar unas buenas preguntas ayer, ¿eh? Pero no me quieren dar video, no quieren verme. No. Doctor, ¿usted es?
No, pues me dicen que me congeló. El hospedador le ha pedido que no, que así que ahora sí inicia. Ya lo inicie. Oh, Isaí, ahora sí, perdón, pero te quería ver y felicitarte y mandarte todo mi cariño y afecto, mi querido Andrés. Querido maestro, qué gusto verte. Ya tengo programado el día que va a estar en un seminario en la UNAM, en nuestra querida facultad. Te vi programado y ya agendé no perderme tu charla, que además es sobre la nueva ley del impuesto de importación y exportación. Pues Enrique me ha enseñado. Enrique es el que me ha enseñado de eso. Ahí vamos a estar, doctor. Mi querido Enrique, un abrazo grande. Mi estimado Andrés, tantos años de conocernos, tantos años de convivir y de tener estas vivencias aloneras. Te felicito y me da mucho gusto verte, ver que estás bien. Y vamos a escucharte con mucha atención y estamos contigo. Tú y yo ya estábamos de profesores cuando el joven Máximo Carvajal ya despuntaba. Ya empezaba. Estaban de alumnos. Porque los dos, a lo mejor pueden ser hasta mis hijos por edad. Qué honor. Bueno, no tuve esa suerte. No, solo que haya sido muy precoz, doctor. Algo hay de eso. Bueno, pues ya vamos viendo que se están incorporando más personas a la charla. No nada más se está transmitiendo por Zoom, sino también se está transmitiendo por redes sociales de Concanaco Servitur, de TLC Magazine, de TLC Asociados y de Trenaldo College. E incluso, pues tú como lo sabes, hacemos un podcast posteriormente que también se comparte. Y pues parte del material, en este caso el material que vamos a compartir va a ser el artículo que desarrollaste, que recientemente fue publicado. Y no sé si me permita, doctor, antes de cederle la palabra, que nos permita, como siempre es tradición, en hagamos un ¿sí? Bueno, voy a tratar de aventármela rapidísimo porque hicimos un pequeño resumen de la semblanza del doctor Andrés Rode Ponce. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo los grados de especialización en Derecho Fiscal, especialización en Derecho Económico y Corporativo, maestría en Administración Pública y maestría en Derecho Fiscal y Administrativo, doctor en Derecho, fue abogado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, jefe de Departamento de Intercambio Compensado y subdirector jurídico del Instituto Mexicano de Comercio Exterior y secretario ejecutivo de la Comisión para la Protección del Comercio Exterior en México. Durante el ejercicio de la patente de agente aduanal, de la cual se retiró voluntariamente, fue presidente de la Asociación de la Ciudad de México y presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Confederación Nacional de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, CAREM. Fue representante del Centro de Investigación Aduanera y Comercio Internacional y del Instituto Interamericano de Fronteras y de Derecho Aduanero y conferencista internacional, autor de los libros Las Aduanas durante la Revolución Mexicana, Derecho Aduanero Mexicano, Reformas Fiscales en Materia Aduanera, el establecimiento del control aduanero en México, y actualmente es presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero y de la firma Rode & Weiss. Pues doctor, bienvenido. Traté de aventármelo lo más resumido posible, pero bueno, su currículum es muy, muy extenso. Pero aquí estamos para escucharlo. Pues es que no había más que añadirle. Al contrario, es muy pobre. Es muy pobre. Bueno, todos, muchas gracias por dedicar una parte de su tiempo a esta charla que trata, como dice Octavio, de los sistemas electrónicos aduaneros que tienen un nombre que asusta. Sistemas electrónicos. Pareciera que está hecho para los ingenieros o los muy doctos en estas disciplinas de la informática y de la computación, pero lo quiero yo abordar de otra manera más sencilla, desde el punto de vista de simplemente de medios de la comunicación. Y para eso, como dice Octavio, en este número de la revista TLC Magazine, salió una primera parte, una primera entrega de esta charla, donde viene ya con mayor detalle pues todas las fechas, los fundamentos legales, las modificaciones a los ordenamientos, que hubo necesidad de ir instrumentando, ir estableciendo
mientras iban evolucionando estos medios de comunicación electrónica. Entiendo que ya vi que salió la parte 1, hay otra parte 2 que va a salir en el siguiente, en la siguiente entrega, en el siguiente número, de tal manera que los invito a leerlo. Esta charla va a ser una mera introducción, donde pues con seguridad se pueden recurrir a estos artículos, donde van a encontrar mayor información. Si ustedes me lo permiten, me voy a apoyar en una lámina. No sé si ustedes le estén viendo allá. Sí, doctor, ya se está viendo la presentación, además la tienen que poner en formato presentación, ya está lista. Sistema electrónico aduanero, doctor Andrés Rode Ponce, 16 de febrero 2021. Bueno, yo la voy a operar desde acá, si es que, imagínense hablar de sistemas electrónicos y no saber operar un PowerPoint, pero seguramente este camino que nos ha marcado la pandemia, pues será un camino que no hemos de volver a recorrer. Seguramente cuando afortunadamente esto termine, no creo que digamos apaguen el Zoom y vámonos de nuevo a como éramos antes. Tal manera que aún en las grandes tragedias como es esta, se pueden sacar grandes lecciones y oportunidades. Decía yo que el sistema electrónico lo voy a atender desde el punto de vista de medios de la comunicación. Es decir, los seres humanos siempre hemos necesitado de comunicarnos unos con otros, sociedades con sociedades, estados con estados, individuos con individuos, dentro de la familia, dentro de nuestros trabajos y negocios. Y la comunicación es un fenómeno que abarca tres factores: el medio, el lenguaje y el mensaje. Siempre que la humanidad ha inventado un medio distinto, ha inventado un lenguaje y ha inventado un mensaje. Siempre, cada vez que hay un cambio de medio, hay cambio de lenguaje y cambio de mensaje. Si nosotros lo vemos así, los medios de comunicación en la historia del hombre van desde la edad de piedra, ¿no? Antes, donde la comunicación era mente oral, en los griegos iban a la palestra, Sócrates nunca escribió un libro, Aristóteles tampoco, iban a la palestra y allí comunicaban sus conocimientos, sus ideas, sus prejuicios, sus religiones, sus creencias y sus experiencias. Y estas se comunicaban de boca en boca. Y finalmente, cuando hubo medios en los cuales establecerlo así, se hicieron. Pasamos luego a la edad de la piedra, donde el ser humano agarraba grandes bloques de piedra e inventaba el medio, pero como les digo, yo inventaba el mensaje, inventaba el lenguaje. Nosotros hemos visto que usaban las grandes pirámides para entonces usar el cincel y tomar el lenguaje pictográfico de las ideas, de las pinturas, para transmitir un mensaje que normalmente daba cuenta de los grandes reyes o de los grandes acontecimientos. Y de allí, muchísimos años después, pues el ser humano encontró que las tablillas de arcilla, de barro, podrían ser usadas para esto. Y al cambiar a la arcilla, cambió el lenguaje, cambió el mensaje. Y cientos, muchísimos años después, se encontró que de todos los residuos que dejaban los vegetales en el río Nilo, se podían hacer láminas donde escribir, e inventó el papiro. Después encontró que de las pieles de los animales se podían usar como medios para transmitir el conocimiento, la cultura, la religión, sus ideas, e inventó el pergamino. No sé cuántos cientos o miles de años después el ser humano inventó el papel, y con el papel también inventó un nuevo lenguaje y también un nuevo mensaje. Lo que ocurre es que ahora estamos nosotros, los de esta generación, muy cerca de los hechos. ¿De cuál hecho?
del cambio de la época del papel a la época del medio electrónico, a la época del medio digital, del medio del bit, del dato. Y entonces, todo esto que está ocurriendo lo estamos pasando en piel propia, y quizás dentro de 100 años, 50 años, los seres humanos que vivan lo tomarán esto tan cotidiano como nosotros veníamos tomando el papel. Tomábamos una hoja de papel bond, la metíamos en el rollo de la máquina a escribir, tipeábamos las teclas, sacábamos el rollo, tomábamos el lápiz o la pluma y estampábamos una firma. Esto lo tomábamos como verdad sabida, como algo cotidiano. Pero seguramente hace muchísimos años, cuando brincamos del pergamino al papel, hubo que cambiar y hubo que afrontar el gran cambio que estamos nosotros en estos 20 años teniendo del brinco del papel al medio digital. Y por lo tanto estamos ajustando, valga de nuevo, estamos ajustando el idioma y estamos ajustando el mensaje. ¿Qué significaba para nosotros un bit, un megabit o un byte hace 30 años? No significaba absolutamente nada. Si pronunciábamos la palabra megabyte o byte o gadget o internet, seguramente hubiéramos pasado por personas con algunos problemas de salud. Hoy en día hemos tenido verbos, sustantivos, como hace 50 años se generó el verbo, la cosa llamada fax y el verbo llamado faxear. Y entonces ahora es importante el módulo y en materia aduanera el verbo modular. Tomen en cuenta que no es modular, en materia aduanera es modular el pedimento. Entonces, el nuevo idioma, el nuevo lenguaje es cada vez más global de aceptación. Escapa un poco a los idiomas tradicionales de inglés, francés, español, y se torna en un lenguaje difícil de pescar. Por ejemplo, el signo del arroba, que en inglés quiere decir at, en, pero que llevado a la computación del día de hoy, al lenguaje de hoy, es difícil darle esa asignación de en o at que tenía el inglés. Bajo esa tesitura, los medios de comunicación o los medios que usa el hombre para dejar asentado sus conocimientos en materia de derecho han tenido muchos usos, muchos, muchos, y siguen teniendo muchos usos. Aquí anoté algunos de ellos. Por ejemplo, certificar la condición de las personas. El papel y ahora los medios electrónicos se usan para actas de nacimiento, actas de matrimonio, o para saber quién es nacional y quién es extranjero. Entonces, para eso se usan los medios que sirven para comunicar, como el papel y ahora como los medios electrónicos. Fíjense cómo antes se podía certificar el domicilio de una persona y hoy la mayoría de las veces la dirección de una persona es la dirección electrónica, el arroba hotmail o el arroba gmail, e incluso antecedido por algún acrónimo o alguna conjunción de palabras que no alcanzan a tener la fisonomía de nombre como nosotros lo veníamos entendiendo, un nombre de pila, un apellido paterno, un materno. Y ahora, si decimos CR7, pues todos sabemos quién es CR7, o de hecho todos nos conocemos antes del arroba, el acrónimo que acostumbramos usar. Trying to find your happiness this winter? Let Fiji Airways fly you there direct. Whether you're sunbathing or snorkeling, dining or dreaming, you'll experience legendary Fijian hospitality. Expect the warmest of welcomes in this Pacific paradise. Unplug, unwind, and relax in your happy place, Fiji. Get great deals on direct flights to happiness at FijiAirways.com. That's FijiAirways.com. You deserve this. Go from here to happiness, flying direct with Fiji Airways.
I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried three other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. With the drag and drop theme editor, we don't need to hire a developer to do any coding. Each theme is automatically optimized on mobile. It's incredible. Get a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Go to shopify.com/listen to take your business to the next level today. También se han usado para probar hechos, actas, actas de nacimiento, actas de hechos, actas de matrimonio, para tramitar procedimientos, para imputar responsabilidades, para otorgar el dominio o acreditar el dominio sobre cosas, títulos de propiedad intelectual, y en fin, otros muchísimos más usos que el derecho constantemente usa de estos de medios de comunicación. Y que desde luego los medios digitales no están expuestos, sino por el contrario, van muy por delante para sustituir esto. Cada vez que hay un cambio de medio, del papiro al pergamino, del pergamino al papel, o del papel a los medios digitales, hay una enorme transformación cultural, técnica, científica, económica. Por ejemplo, hay una enorme transformación en cómo se genera el medio. En la época de piedra, pues tenían que andar apilando grandes bloques de piedra o grandes rollos de pergamino, después de papel, pero cada vez que el medio ha avanzado, se ha generado con mayor rapidez y economía. Hoy, por ejemplo, podemos generar terabytes o megaterabytes o terabytes de tal manera que hoy la generación es más rápida, más económica. El acopio, igual el acopio de la información, cada vez que ha venido en la humanidad avanzando en estos medios, el acopio se ha facilitado, se ha economizado. Ahora es más rápido y más fácil hacer grandes acopios de información sin necesidad de tener grandes edificios conservando archivos y bibliografías. La conservación, todos sabemos que el papel, el pergamino, pues son sustancias orgánicas y como tal están expuestas inevitablemente a su desaparición por simplemente actuación de la naturaleza. En cambio, los medios digitales tienen una mayor capacidad de duración en el tiempo. El almacenamiento, pues igual, no es lo mismo las grandes bibliotecas de libros en papel que las bibliotecas digitales. Su reproducción, ahora es más fácil reproducir un libro digital que reproducir toda una primera edición. Pero sobre todo es más importante la capacidad de procesar la información. Como todos sabemos, La ciencia se divide en naturales, exactas, y luego, por ejemplo, en sociales. Las sociales luego se dividen en el derecho, economía, y luego el derecho se divide en público, privado, social, y luego el privado en mercantil, civil. Y todo esto, estas divisiones, no es porque la ciencia lo requiera. Más bien es por la limitación de la capacidad de procesamiento del cerebro humano. Es decir, la ciencia ha hecho estas segmentaciones porque la capacidad del cerebro humano no podría procesar todo al mismo tiempo. Recordarán ustedes la novela chiquita, esta novela de Jorge Luis Borges, del Tortius Tertius. Era una persona que quiso hacer la enciclopedia de todo el conocimiento humano. Falleció cuando iba en el tomo 78 a la mitad de la letra A. Es decir, procesar todo el conocimiento humano como al unísono, como un solo cuerpo, sería lo más indicado, pero la capacidad del ser humano no está eso. No está hecho para eso todavía. Imagínense ahora con esta gran capacidad, no solo del Big Data de almacenar
esta información, sino además de procesarla, lo cual constituye la inteligencia. Hoy la tecnología nos ha permitido mostrarnos didácticamente, físicamente, que es distinto almacenar datos de procesarlos. Almacenar datos lo puede hacer un disco duro, pero para procesarlos se requiere la inteligencia. Es la diferencia entre el que sabe mucho y el que es inteligente. Estos grandes cambios están expuestos y hoy en día se ha dado una gran explosión porque ahora tenemos múltiples herramientas que la técnica nos ha proveído en los últimos 30 años. Mire, aquí anoté una, seguramente ustedes tienen otras que las podemos sumar, pero se me ocurrió primero poner el aumento de la autonomía energética. Es decir, se recordarán ustedes que las baterías en los primeros teléfonos duraban media hora, una hora, que era el problema de los teléfonos celulares, que cargaban mucha batería, se calentaban mucho, podían estallar y tenían poca autonomía, duraban poco, que era un poco el problema de los autos eléctricos. Es decir, duraba 2 horas el auto marchando. Bueno, esta autonomía energética, sea nuclear, sea eléctrica, ha permitido el desplazamiento del banco de datos, es decir, del aparato móvil, del aparato que no está fijo, pero también la posibilidad de que toda esta tecnología opere, porque toda esta tecnología se mueve con un insumo que se llama energía eléctrica. Segundo, el tendido de redes de telecomunicaciones satelitales. Este es otra gran torre, de torre, una gran torre tecnológica en el cual está basado todo esto de las tecnologías de la información y la comunicación. Tal manera que si no hubiera este tendido de redes de telecomunicaciones satelitales e incluso de cables, los primitivos cables que atravesaban el Océano Atlántico han sido sustituidas por estas redes de telecomunicación satelital, que ahora hablan de la 6G y de la 7G, tal manera que no solo tienen una capacidad de procesar, de fluir los datos, sino hacerlo rápidamente y en grandes cantidades. Estos dos estarían mancos si no tuvieran la tercera, las grandes capacidades de hoy en día de las computadoras y de los periféricos. Yo me acuerdo cuando en mi primer trabajo trabajé en un banco, en Banco del Atlántico, y estábamos todos de celebración porque habían instalado en todo un piso con aire acondicionado y nivelados computadoras Burroughs, marca Burroughs, que tenían una capacidad de 64 kilobits de disco duro. Y tenías que perforar tarjetas, miles y miles de tarjetas, para poder procesar un listado con algunas listas de inversiones. Hoy en día las capacidades de las computadoras y de sus periféricos son impresionantes, ¿no? A grado tal que hoy manejan velocidades que tienen que ser necesarias para el punto cuarto, para los programas y las aplicaciones informáticas. Estos programas y aplicaciones informáticas requieren de computadoras con esas capacidades. Nosotros hemos visto y tenemos en casa y en la oficina toda una serie de computadoras que en los últimos 10, 15 años pasan a engrosar basura o museo tecnológico. Tal manera que las nuevas aplicaciones pues ya no las reconocen, se han venido quedando obsoletas muy rápido, a grado tal que hoy tenemos el desarrollo de los smartphones, que son verdaderas computadoras móviles, computadoras, reproductoras de sonido, reproductoras de imágenes, GPS, cámaras fotográficas, hoy incluso con algunas aplicaciones en materia de salud,
en materia de como instrumentos de medición, tal manera, y todo esto en 10 centímetros, 10 por 10 centímetros, con un ancho de 5 milímetros y con un peso de 200 gramos. Pero además interconectados mundialmente. Y todo esto, si le sumamos, pongamos otra más, la alimentación automática por gadgets, es decir, el Internet de las cosas. Hoy creo que leía, y a lo mejor el dato de la revista que leí hace 15 días ya está obsoleto, pero creo que hablaban de 30 mil millones de unidades que están capturando lo que las personas hacemos. Cuando entramos a un restaurante, cuando cruzamos por una avenida, cuando consultamos en el Facebook una foto, cuando entramos a un cajero automático, y todo esto se está alimentando ya sin la intervención del hombre, de tal manera que esto puede ser inputs, insumos para el siguiente punto, que es el procesamiento sin la mano del hombre, el procesamiento sin el hombre de toda esta información, y que es posible por lo que le llaman el big data, es decir, servidores o contenedores de información en grandes volúmenes, muchos de ellos interconectados de tal manera que no es un solo servidor, sino es una red mundial de servidores, que además no solo acumulan la información, sino que inteligentemente la procesan, es decir, la inteligencia artificial, pero que además la pueden recrear a través de la realidad aumentada. Todo esto es producto de mercancías que a su vez ya están creando otras mercancías y que ustedes, Enrique, el maestro Carvajal, pues son especialistas en clasificación arancelaria y en muchas otras cosas más, pero que constantemente estamos viendo cómo el convenio internacional del sistema armonizado requiere ser modificado para incluir estas nuevas mercancías, producto de nuevas mercancías. Para colmo de todo ello, ahora estamos no solo en la alimentación, almacenamiento y procesamiento de la información, sino que a su vez en su ejecución robótica. Grandes industrias se mueven a través de la ejecución robótica, como la industria automotriz, la industria de los servicios de empresas de mensajería y de logística. Gran parte de las cadenas globales de valor están sostenidas en estos sistemas de inteligencia artificial. Y todas estas múltiples herramientas han venido siendo parte de estos medios de comunicación modernos que nosotros los hemos venido llamando como sistemas electrónicos. Y esto ha sido posible porque se han superado muchas limitaciones. Por ejemplo, el flujo de los datos, al mismo tiempo, había que ver cómo el mismo cable llevara no solo datos, porque finalmente los datos es un 1 y un 0. La idea del algoritmo del 1 y del 0, se me va ahorita el adjetivo del binario, sino que también tenía que fluir gráficos, videos, que son limitaciones técnicas, pero había allí una limitación jurídica, que eran los derechos de autor, que había que no verlo como una limitación, sino como una actualización. Estos cambios de idioma, de lenguaje, de medio, de mensaje, llevó a que hubiera cambios en los procedimientos, en general en todos los procedimientos, ¿no? Públicos y privados, contenciosos y no contenciosos, administrativos y no administrativos. Y aquí hago una enumeración, una enunciación que seguramente ustedes tendrán muchos más. Por ejemplo, anoto que pasamos del documento en papel a documento electrónico.
de presentación física a presentación electrónica, es decir, que se iba por un cable. Firma autógrafa a firma electrónica. Recepción con un sello, tinta y estampado, con un acuse electrónico o e-document. Mandado un mostrador físico, un anaquel, a un portal o sitio web. Notificaciones en el domicilio a notificaciones en una dirección electrónica. Y lo más importante, de la presencia física a la presencia virtual. Y esta charla es la mejor prueba de ello. Estamos teniendo una sesión de intercambio cultural donde tenemos un procedimiento social, cultural, y lo estamos haciendo a través de presencia virtual, donde, salvo el darles el abrazo personalmente, no hemos tenido otro menoscabo. Y si en cambio, el ser humano está venciendo un poco la cuestión de la ubicuidad. A través de los medios virtuales, cada vez nosotros estamos en dos o más lugares al mismo tiempo. Piense cómo ahorita al mismo tiempo estamos en casa o en la oficina donde ustedes estén, pero al mismo tiempo estamos en un salón de charlas, estamos en el café compartiendo estos puntos de vista y seguramente al lado en su celular tendrán el WhatsApp donde está su familia, sus amigos, y podríamos decir, y sobre todo los más ocupados como Octavio, que ahorita Octavio puede estar en 5 o 6 lugares al mismo tiempo. Y además con los chats de grupo y además los chats virtuales. Imagínense la cuestión de que el ser humano está dando un pequeño brinquito para romper el tema de la ubicuidad. Si seguimos, decir, bueno, aquí hay un breve, muy, muy, muy breve, y por lo tanto les pido una disculpa, a lo mejor hago brincos de 10 años, pero puede ser que ese sea los decenios de la evolución de los procedimientos aduaneros, desde el brinco del papel, por ejemplo, a mitad, tres cuartos de los 80, con el sistema de captura automática de pedimentos aduaneros, el CADEPA, donde ya se usaba para hacer el pedimento, ya se usaba una de estas computadoras Printaform con impresoras de puntitos que hacían un ruido infernal y rayaban la hoja 20,000 veces, todavía con copias de papel carbón, y había que llevar. Cuando les platico yo a mis hijas o al nieto del disco 5 1/4, me hacen ojos de marciano, como decir, oye, ¿qué es un disco 5 1/4? No conocen los disquetes 3 1/2, menos el... El otro día le daba a mi nieto una USB y me dijo que para qué era la USB, si está el iCloud. En los 90, principios, finalitos de 89, principios de 90, el SAI, como les decimos los del centro, y el SAI, como les dicen los norteños, el sistema automatizado aduanero integral, que hoy forma parte del... Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Del sistema electrónico aduanero. Y cómo
¿Cómo fue avanzando el sistema el SAI, incluyendo después la prevalidación y después el pago bancario electrónico, desde luego la transmisión electrónica? Y en los 2000 empezó el tema de cómo meter regulaciones no arancelarias o establecerlas en medios, comprobarlas a través de medios electrónicos. Ya por ahí del 93 había algo sobre la tarjeta Secofi magnética, pero por ahí de los 2000 empezó muy intensamente. En 2008 ya se hablaba de ventanilla única, pero en realidad en 2011 fue la bandera de la ventanilla única y en 2013 el sistema electrónico aduanero, que vamos a ver un poquito más adelante. Y ya en los años 20, que son estos que corremos, 19, 20 y este 21, el sistema ha avanzado sobre sustituir el uso del papel. Es decir, no sé qué tanto por razones ecológicas y de costos, yo creo que sí, que una gran parte por eso, pero también por razones operativas. Llevar 15 pedimentos de 5 hojas con los anexos al módulo del mecanismo de selección automatizado, sacar 15 pedimentos, luego buscar la copia transportista para ver el código de barras y ponerle uno por uno, pues lo que ocasionaba era una fila de camiones. Entonces, mucho del uso del papel tuvo la idea de que se activara el mecanismo de la manera más rápida. Y hoy también estamos en un gran reto, que es el intercambio de información entre las autoridades aduaneras en línea, sobre todo para fortalecer los trabajos de inteligencia aduanera como fundamento de análisis de riesgo. La base, en mi opinión, la base necesaria para no detener es investigar previamente. Y eso hoy, una de las posibilidades de toda esta tecnología es que las autoridades pudieran intercambiar información, lo mismo a través de un Big Brother, a través de un banco de datos común, donde todo el mundo metiera y todo el mundo pudiera sacar. Pero ahí siempre ha habido un poco de recelo fundado por parte de la autoridad nacional, porque no olvidemos que las cuestiones aduaneras son cuestiones de Estado. Tienen que ver con la seguridad nacional, con el resguardo de la frontera, con la protección de los ciudadanos. Y entonces no es tan fácil exponer esta información delicada a un banco de datos donde cualquiera se pudiera meter. Y menos con las experiencias hoy en día del hackeo de información por personas sin escrúpulos que luego la divulgan y ponen en grave riesgo la seguridad nacional de los países. Entonces, sin embargo, sí se debe de avanzar en el sistema de información, porque ello permite no solo hacer que el despacho sea más rápido, pero también permite que la autoridad pueda prevenir ilícitos y también permite tener información que pueda ser usada en tribunales contra aquellos que delinquen. Por lo tanto, este sistema de intercambio de información debe estar basado, en mi opinión, en nuevos tratados internacionales que tengan nuevas formas. La forma de decimonónica del exhorto y la rogatoria puede ser que ya esté muy superada y esto nos lleve a repensar cuál pudiera ser este sistema de información que los países, las aduanas, las administraciones aduaneras pudieran emplear, sobre todo porque ya están las herramientas para hacerlo. ¿Cuáles han sido las principales aplicaciones electrónicas en materia aduanera? Uno, la ventanilla electrónica. Destacadamente la ventanilla electrónica, de la cual hablaremos un poquito después. El sistema electrónico aduanero, que es el eje central, es el punto neurálgico de todas las aplicaciones electrónicas. Y dentro de él, yo les decía que ahora
en los 2000 para acá, se ha estado trabajando intensamente en suprimir el uso del papel a través de cuatro formas, ¿no? La forma simplificada del pedimento, el manifiesto único ferroviario, el documento de operación para el despacho aduanero, conocido por el acrónimo DODA, y el proyecto de integración tecnológica que se conoce con el acrónimo PITA. Aquí están sus principales instrumentos jurídicos: el decreto de marzo del 2008 que el presidente estableció para dar facilidades administrativas en materia aduanera, y en uno de sus artículos ordenó el establecimiento de la ventanilla única. Sin embargo, no llegó a plasmarse y por ello fue necesario el decreto vigente del 14 de enero del 2011 que ordenó el establecimiento de la ventanilla digital mexicana de comercio exterior, conocida coloquialmente como BUCEM, que salió publicado el 14 de enero del 2011 y que en sus articulados dispuso que el liderazgo desde el punto de vista normativo y de filosofía fuera la Secretaría de Economía, pero que una vez ese barco echado a andar, una vez que el barco soltara amarras, iba a depender su administración del Servicio de Administración Tributaria. Otro ordenamiento son las reglas 131 y el capítulo 5.1 de las reglas de comercio exterior de la Secretaría de Economía, y las reglas 3.1.30, 3.1.31, 1.16, 1.17 de las reglas de comercio exterior del SAT, publicadas en enero, marzo y mayo del 2012 y que entraron en vigor el 1 de junio del 2012. Los expertos aduaneros consideran que con esas reglas que entraron en vigor el 1 de junio del 2012, la ventanilla única se echó a andar en el sistema aduanero mexicano, que esas reglas y esas fechas son el acta de nacimiento de la ventanilla de la BUCEM en el sistema aduanero mexicano. Aquí nada más les comparto los principales ordenamientos. En el artículo a que se refiere Octavio Latorre, viene un poquito más detallado la evolución, el anecdotario, De este tema tan importante, que como sabemos es la ventanilla única debe ser observada siempre, siempre como un mostrador que está en constante cambio. Es decir, cada vez que hay un cambio se requiere modificar la ventanilla única. No podemos observarla como algo estático, sino que constantemente va a ser modificado. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el IMSSE, que Octavio hace rato que se sirvió a leer un poquito datos míos, yo fui trabajador del IMSSE, del Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Bueno, en aquellos años y antes, los que estaban mucho antes en SECOFI, en Bancomés, en Banco de México, en los fondos de segundo piso de Banco de México, como Fomex y eso, se hablaba de una ventanilla única. Siempre fue una aspiración tener una ventanilla única, pero en aquel entonces ni las limitaciones físicas, tenía que ser un mostrador físico, pero también las resistencias a este feudo político, ¿no?, de cada Secretaría de Estado que maneja una regulación arancelaria, pues lo impedía. La tecnología venció esas resistencias, y tenemos ventanilla única. La pongo por delante porque ahora vamos a entrar al otro, al sistema electrónico aduanero. En realidad, los que venimos de hacia atrás, y todos ustedes vienen de unos años antes, el sistema electrónico aduanero se estableció legalmente, formalmente, el 9 de diciembre del 2013. Pero como hemos venido hablando, desde mediados del 85, se han venido integrando disposiciones, medios, herramientas y mensajes electrónicos, tal manera que ciertamente el 9 de diciembre del 2013 es el acta formal que lanza el sistema electrónico aduanero, pero que recoge todo lo que vino ocurriendo durante los 25 años previos.
El 9 de diciembre del 2013 se reformaron una serie de artículos que yo aquí los enuncio rápidamente y me gustaría compartir con ustedes que yo pienso que ese día, 9 de diciembre del 2013, la reforma fue para establecer toda la sustitución de donde decía presentar, poner, transmitir, y donde decía documento, poner información. Es decir, ciertamente sí es el parteaguas de cómo llevar el papel al medio electrónico. Indudablemente que lo es. Y que nos va a permitir distinguirlo de otra reforma muy importante de junio del 2018, que entró en vigor el 22 de diciembre del 2018. Ambas son muy importantes, pero ¿cómo distinguirlas? La de diciembre del 2013 fue la reforma electrónica. Fíjense, por ejemplo, el artículo 2 mete definiciones de documento electrónico y digital y dice que el pedimento es un documento electrónico. Punto. Se olvidó que era un papel. El 6 dice la obligación de transmitir o presentar, dice siempre a través del SEA, SEA es el acrónimo de Sistema Electrónico Aduanero, mediante un documento electrónico, empleando la firma electrónica o sello digital. Todos los artículos 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, que en aquel entonces quizás ya no nos parecía tan novedoso porque ya venía antes, unos años antes, la notificación tributaria. Y de ahí se tomó. Pero ya está todo lo que es la notificación electrónica y que hoy ya estamos familiarizados con la dirección de correo para el aviso, el tiempo de espera para abrirlo, al abrirlo se genera el acuse y todo este mecanismo. El 36, había dos artículos prácticamente que siempre han sido desde la ley del 82 permanentes. La obligación de, era uno, que ahora son dos, la obligación de presentar un pedimento y la obligación de acompañarlo de anexos. Bueno, la reforma del diciembre del 2013 los separó y dijo el 36 es la obligación de transmitir un pedimento en forma de documento electrónico. Y el 36 dice cuando los anexos también se transmiten en documento digital. Creó uno nuevo, el 59A, para legalizar lo que ya había venido ocurriendo. Unos años antes se había establecido en reglas de carácter general que los que introducen o extraigan mercancías al o del territorio nacional, previamente al despacho deben de transmitir un comprobante de valor, un comprobante de valor, de ahí el acrónimo COVE, un comprobante de valor electrónico, que en realidad no es otra cosa que la factura de las mercancías bien desglosadas por tipo de mercancía. En realidad, esta transmisión del COVE es bien interesante analizarla desde un punto de vista doctrinario. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente en la doctrina del derecho aduanero, existen dos declaraciones aduaneras. La declaración sumaria, que como su nombre lo indica, trae muy pocos datos, sumariamente pocos datos, número de bultos, una descripción muy general de la mercancía, y generalmente se asocia con el manifiesto de carga. Esa es la declaración sumaria. Y doctrinariamente existe la declaración detallada, donde sí ya se hace una descripción pormenorizada de las mercancías, de su clasificación arancelaria, hay una determinación tributaria, y esa se conoce en el mundo como declaración aduanera, y nosotros la conocemos como pedimento. Esta transmisión electrónica o COVE, ¿dónde cabría? ¿Cómo podría? Rompe esta bipartición de la declaración aduanera y entonces ya tenemos una tercera declaración aduanera.
La transmisión electrónica del COBE constituye una declaración aduanera. Fíjense que este COBE, desde el punto de vista operativo, es fácil de entenderlo. La tecnología no ha podido llevar los documentos digitales a documentos electrónicos. Nos cuesta mucho trabajo pasar de un PDF a un Word o de un PDF a un Excel. En el camino del PDF al Excel se pierden datos o se desubican columnas. Y para la autoridad aduanera es importante, para efectos de control aduanero, de seguimiento, de estadísticas, tener un desglose de la mercancía. Ejemplo, si yo soy un importador de calzado y traigo 25 modelos de 25 precios distintos, unos para dama y otros para niño y otros para adultos, es probable que toda esa información de la factura quede en tres rubros. Un poco Enrique y el maestro Carvajal ya me estarán diciendo un poco la idea del NICO, la función del NICO, que pueda quizás ser esa. Pero dejo plasmado nada más la inquietud si el COBE es una tercera declaración aduanera, hacia dónde va el COBE, si el COBE un día va a desaparecer por los NICOs o no desaparece el COBE y desaparece otra de esas declaraciones que ni siquiera quiero mencionar para no alarmar a los transportistas. Entonces, paso a la siguiente. Pero una de las, pues no sé, observaciones que se hacían a toda esta reforma legal del 2013 es que había tenido por objeto el sistema electrónico aduanero. Y lo único que no definió la ley, además, ustedes, los que me conocen, saben que yo estoy en contra de poner en las leyes definiciones y principios. Prefiero normas programáticas en lugar de principios. Y normalmente las definiciones omiten las importantes. Y este es el caso. Es decir, la ley en el 2013 no definió qué es el sistema electrónico aduanero, siendo que era el objeto sustancial de la reforma. Hubo necesidad de que unos días antes de entrar en vigor la regla aclarara qué integraba el sistema, pero no decía que era el sistema. Hasta el reglamento en 2015 señaló que el sistema electrónico aduanero son los diferentes procesos que se llevan a cabo electrónicamente en la ventanilla, a través de la ventanilla digital mexicana, con el sistema automatizado y los demás sistemas electrónicos que la autoridad aduanera determine usar. Es decir, son procesos que se llevan a cabo electrónicamente. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. A través de la BUSEM, usando el SAI y los demás sistemas electrónicos aduaneros. Eso está en el artículo 1, fracción tercera del reglamento de la ley. Y decimos, bueno, está correcto. Y ahora venimos como en estos años la autoridad ha avanzado sobre sustitución del papel a través de la forma simplificada del manifiesto único ferroviario, del DODA y del PITA, de la forma simplificada del pedimento. Ahí pueden ver ustedes, importante es la regla 3118, que hoy ya solamente se usa de manera impresa por exclusión, dado que, como vamos a ver, desde el 22 de diciembre del 2018 se establece el principio de que el pedimento se presente en un dispositivo electrónico. Por lo tanto, lo que fue valioso en su oportunidad, 2016, hoy en día es la parte trasera de la exclusión.
decir, allí donde no usemos Dora o Pita, vamos a usar la forma simplificada. Pero aquí ustedes pueden ver que el objetivo de esto es que el operador, en lugar de sacar 5 hojas del pedimento, porque además había hay pedimentos de 2 o muchas más hojas, y había que sacar el de la copia 3 del transportista, nada más lleve una carátula por pedimento, tal manera que la activación del mecanismo sea más rápido y no se demore. De allí se pasó al DODA, allí ustedes pueden ver la regla 3.1.32 de 2016 que le estableció que se podía llevar a cabo con el código QR, que para poder transmitir había que generar, para poder generar el DODA, los pedimentos ya tendrían que estar validados y pagados, se hiciera a través del sistema electrónico, pero aquí lo importante es que varios pedimentos ya pueden integrarse en un solo DODA. Esto es el punto importante, es decir, la impresión simplificada era una carátula por pedimento, pero con el DODA ya puede ser una carátula por todos los pedimentos que lleve el operador del agente aduanal o del transportista. Y dirían, bueno, ¿y con qué se ampara todo el traslado desde el cruce fronterizo hasta el lugar de su impresión, de su destino? Pues el chofer tenía que imprimir un DODA por si la patrulla en el camino lo paraba, la unidad de la Secretaría de Hacienda, del SAT, le exigía que acreditara los documentos, pues llevaba una impresión del DODA. Si fue rojo o fue verde, estaba en el código de barras QR o en la página de internet del SAT. De hecho, los lectores del personal del SAT pues tienen un lector que los lleva inmediatamente a verificar si el DODA es auténtico. Y si fue rojo, fue verde, y si fue rojo, si se liberó adecuadamente. Después de este DODA vino, y aquí los hechos se están moviendo muy rápido, entre el simplificado, el DODA y el PITA, se está uno moviendo muy rápido, y el PITA implicó, el PITA consiste que en lugar del DODA o del simplificado, del pedimento, se active un TAG, es decir, uno de estos aparatitos que terminó estando en el código QR del chofer. De tal manera que el chofer ya no lleva ni siquiera DODAs, ya no lleva pedimentos, ya no lleva impresiones simplificadas, lo que lleva es el gafete. Y entonces, claro, Para generar esto, el procedimiento al final de, si ustedes ven hasta el último punto, el procedimiento es que hay que generar un sistema de integración en el sistema electrónico, asociar ese número de integración con el dispositivo tecnológico, el gafete, y presentar ese dispositivo con las mercancías en el módulo y activar el mecanismo de selección automatizada. Como todo esto ya está en la computadora de aduanas, pues obviamente se recoge cuántos pedimentos están asociados a ese gafete. En el entendido, si le toca, activan uno, y si le toca verde uno, le tocó verde a todos, y si le toca rojo al primero, le toca rojo a todos. Hubo que reformar varios artículos en la reforma que yo les decía de diciembre del 2018. El 6, para añadir el otro medio tecnológico de identificación. El 36, para sustituir la impresión de pedimento por un pedimento en dispositivo tecnológico. Aquí hay que ser sutiles, ¿eh? La ley no cambia el pedimento. Lo que cambia es que en lugar de tener un pedimento impreso, se lleve un pedimento en un dispositivo tecnológico. Es decir, el pedimento sigue jurídicamente siendo exigible. El cómo se presenta es lo que la ley menciona. Es decir, ahora el pedimento me lo presentas en un dispositivo electrónico. No es que el dispositivo sustituya al pedimento, se sustituye el medio, ¿eh?
el medio. El aviso consolidado que usan las maquiladoras del 37, igual en medio electrónico. El 43, que como ustedes saben, habla del despacho aduanero, dice que el mecanismo de selección automatizado se activa con la presentación del dispositivo tecnológico. Tengo entendido que la idea inicial o la idea final es la de una de estas tarjetas de audio, radiofrecuencia. Pero parece ser que las pruebas ahorita empezaron o van a la mitad, pero tengo entendido que eso está haciendo las veces de TAG, el gafete del transportista. La diferencia de la reforma del 2013 es que sustituyó todo el papel por el medio digital, y la del 2018 sustituye la activación del código de barras por la activación del gafete. Y tuvo que reformarse la ley en esos artículos. Dice el reglamento que el sistema electrónico aduanero, además de ser la ventanilla digital y el SAI, también se compone de todos los demás sistemas electrónicos que determine usar la autoridad aduanera. Estos son solamente algunos ejemplos de ellos. Algún inventario de hace 7 años hablaba de 62 sistemas. Yo aquí anoté los que me parece puede ser que estén más referidos, que sean más del conocimiento del usuario, que tengan más contacto con el usuario, y que los otros sean más de administración interna de la autoridad aduanera. Todo esto lo tienen ustedes en las publicaciones de la revista TLC Magazine. Le voy a dejar a Octavio con todo gusto esta presentación, pero ustedes ven allí que está el BOCE, el SOIA, el CIRED, el CICREFIS, el SAM, el CIRIA, el CECIT. El CECIT lo usan mucho la industria maquiladora, ¿no?, y de operador económico autorizado. El CIREMA, el de operaciones de subvaluación, el SAORS, el de agentes y apoderados, el padrón de marcas. Es decir, todo esto en los términos del reglamento de la ley aduanera forma parte del sistema electrónico aduanero. Por lo tanto, pueden ser fundamento para el ejercicio de facultades de la autoridad aduanera. Todo esto nos ha llevado a que las aduanas se automatizaran. Fíjense, este gráfico que les presento lo extraje yo. Su fuente es una presentación de la propia autoridad aduanera. Pero fíjense el mundo de los gadgets, en el que nos movemos, ¿no? El mundo de los gadgets. Fíjense, todas las cámaras, las radiofrecuencias, los visores, los inputs, el internet de las cosas, todo lo que está sujeto al proceso del despacho, donde el SEA es el núcleo central de todo esto. Y fíjense ¿dónde está el personal aduanero? ¿Lo alcanzan a ver? Está en la esquina superior derecha. Esto obedece, obviamente, al uso de las tecnologías modernas, pero también a una filosofía que piensa que la corrupción se puede acabar con la automatización, que el menless, que la intervención, ¿cómo se dice? La menos participación de las personas en el proceso de revisión o fiscalización puede contribuir a combatir la corrupción. Obviamente, esta es una filosofía que no es propia y exclusiva de las aduanas mexicanas. Es una filosofía que está en la Organización Mundial de Aduanas, en todas las aduanas del mundo, y que incluso esta automatización tiene que ver mucho con la facilitación del comercio. Para culminar, quisiera compartir con ustedes, si es que puedo, esta lámina, fíjense.
el índice de desempeño aduanero hecho por Banco Mundial. En la línea azul está el índice medido del desempeño que han hecho de Canadá. El índice de desempeño en la línea morada de la aduana americana. Y en rojo el índice de desempeño de la aduana mexicana. El índice va de 0 a 5. 0 es menos, 5 es mucho. La buena calificación es 5. Y está medido de 2007 a 2018. Es decir, incluye dos sexenios. El índice del lado, si ustedes pueden ver, el índice norteamericano subió en 2010, se ha mantenido parejo en 3.75. El de Canadá tuvo un crecimiento en 2016 en 3.95 y bajó a 3.60 en 2018. Esto, su fuente es Banco Mundial, lo pueden consultar en la página. Este no viene en el artículo de TLC Magazine, pero aquí lo dejo yo, y la fuente igual viene la fuente, la pueden jalar vía a la página del Banco Mundial, ahí está, indicadores de desempeño aduanero. México ha venido creciendo ligeramente, tuvo un despunte de 2.8 en 2016, seguramente por la impresión simplificada y la ventanilla única. Cayó un poquito en 2018, 2.76. Pero yo veo dos cosas. Seguramente todo esto de las gráficas, algún jefe mío no le gustaba porque decía que la volteaba y se podía interpretar al revés, que prefería los números absolutos. Pero si yo pudiera sacar dos observaciones, vería dos cosas. Uno, a pesar de la gran inversión en infraestructura tecnológica, el crecimiento no fue el esperado. No. Todos sabemos, no lo saqué aquí, no lo tengo, pero sabemos que ha sido una inversión muy importante en materia de equipos, programas, desarrollos tecnológicos de todo orden. Y sin embargo, no es lo que yo esperaba. Y la segunda observación es que nos mantenemos muy lejos de nuestros socios. Si la diferencia del desempeño se la traducimos en dinero y tiempo, en costos, en demoras, entonces todavía estamos lejos de saber aprovechar las ventajas del Telecán y ahora del T-MEC. Y esto me da pauta para decir, bueno, puede ser también el motivo de que desde 2013 se haya aprobado el acuerdo de facilitación, en 2017 haya sido mandatorio para todo el mundo, y no hasta unos días atrás tengamos el Comité Nacional de Facilitación del Comercio. Creo que tenemos que voltear a las disciplinas de la facilitación del comercio, porque siendo bondadosas y generosas y bien calificadas y necesarias las tecnologías de la información y de la comunicación, si no vienen acompañados de cambios normativos, no vamos a poder superar esa brecha. Esa brecha es la que puede resumirse, o yo podría, no sé si ustedes, decir, bueno, esa brecha es la competitividad. Ahí está la brecha, la competitividad. ¿Qué tanto nos separa? Un punto, pero un punto en el índice de Banco Mundial equivale a 20% de la brecha. Es decir, me parece que lo que se ha hecho en tecnología está bien hecho. No. Lo hubiera yo hecho también, pero me parece que hay problemas de normatividad que erosionan, que detienen estos cambios, y que abro la, igual voy a culminar ya,
con el comentario del Comité Nacional de Facilitación del Comercio y ver que me decepcionó un poco que tomaron un modelo cerrado hacia adentro. Es decir, de hecho, el haberle asignado a la Dirección de Acceso de Mercados y no a la de Facilitación la Secretaría, es que la convierten al comité en un órgano de vocería, cuando estos datos nos reflejan que estamos ante una brecha que seguramente las disciplinas de la facilitación lo solventarán. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias y como siempre, pues quedo a sus amables indicaciones. Pues, doctor Andrés, la verdad es que me pesó mucho no poder tener o asistir completo a la plática. Usted sabe que lo aprecio mucho, nuestro cariño, admiración. Y como siempre, es un honor y un deleite tenerlo el día de hoy, que nos haya acompañado a hacer un trueque. Así que queremos otorgarle el siguiente reconocimiento en el que dice TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento al doctor Andrés Rode Ponce por hacer un trueque en la plática habitual con el tema Sistemas Electrónicos Aduaneros el día 16 de febrero del 2021. Le mando un cordial abrazo y esperamos pronto, como siempre se lo he dicho, poder hacer el evento presencial con un buen vino. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.